La jornada de vacunación se continúa desarrollando este miércoles con la aplicación de las primeras dosis de AstraZeneca a personas de 30 años en adelante. Manaui y Bluefield son los departamentos donde se ha estado aplicando el inoculante que ha sido donado a través del mecanismo COVAX. Una vacunación voluntaria, ordenada, que continúa, y agradecemos a COVAX, la UPS, la OMS y a los países, España en particular, que se han destacado por reconocer los esfuerzos que realiza todo el personal de salud, refuerzos de verdad admirables desde la 1 de la mañana vacunando, y los esfuerzos de nuestro pueblo, que de manera voluntaria acude a vacunarse, una combinación de conciencia ciudadana que es perfecta y con la que vamos adelante, Dios mediante, luchando eficazmente contra esta perniciosa pandemia que ha destruido, que ha dejado tantas carencias, ausencias, dolores, sufrimientos en tantas familias en todo el mundo y que ha destruido las economías también. Así es que gracias. Y nos abrazamos y nos comprometemos a seguir trabajando. Las autoridades ya brindaron el calendario para este próximo jueves. Managua y el Caribe Norte tendrán habilitados algunos puestos para su aplicación. La vacunación voluntaria el día de mañana. Los lugares, estamos en el Lenín, en el Berta, en el Manolo, en el Policlínico Iraní y en Mazachapa en la mañana del jueves 30, mañana 30. Luego en Las Minas, en Ciuna, en Puesto de Salud Familiar, Casa Albergue, Clínica Médica Previsional, todo esto en Ciuna, Rosita, en Bonanza, en Mulucucú, también en Paiwa, también en otro centro de Mulucucú, todos por la mañana y todos acudiendo con responsabilidad, con alegría por la protección y comprometiéndonos todos a seguir tomando, guardando todas las medidas que garantizan que vayamos avanzando contra la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.